Eleazer es un joven del sur de la isla que se propone un reto solidario. Es miembro del club Itxasagua Trail. Bueno, pues Itxasagua es un club que se creó hace 4 años oficialmente como club. Y nada, nos dedicamos a hacer carreras de montaña, algún compañero hace bici de montaña también, de carretera. Y bueno, y ahí estamos, organizamos algunos eventos durante el año. Y este año, desgraciadamente, por el tema del COVID, pues hemos tenido que suspenderlo todo. Bueno, pues incluyeme, la verdad que no nos conocíamos y gracias a un reto que estamos preparando, pues nos pusimos en contacto con ellos y la verdad que somos como otra familia. Pues bueno, nos hemos propuesto, ya que se han suspendido todas las carreras, pues organizar un reto solidario y aprovechar este tiempo que no estamos haciendo nada y ayudar a las personas. Entonces, el reto consiste en recoger alimentos y vamos a hacer un reto que vamos a recorrer parte del municipio del sur de la isla y son 110 kilómetros aproximadamente que vamos a correr dividido en 9 etapas y por relevo. Eso pues vamos a habilitar unos puntos de recogida durante el recorrido. Partiremos del puerto de la Marina de Las Galletas. Ahí va a haber un punto que va a estar todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Después de ese punto salimos a las 5 de la mañana y nos dirigimos a Arona. En Arona habrá otro punto, en la plaza. El punto es en el de Arona está de 8 a 12, si no me equivoco. Y de ahí partiremos a Adeje, donde habrá, justo a la plaza, al lado del ayuntamiento, habrá otro punto, que estará de 9 a 1. Nada, nosotros con que vayan y dejen comida en los puntos, ya con eso, ya entre incluyeme, nosotros nos organizamos ya para hacer el reto. Lo que más queremos es que la gente vaya y done comida o enseres, lo que quieran dejar, y será todo bien recibido.